Buenos días. I will speak in English and Clara Molin from the embassy will translate. It's a true pleasure for me to be here with a meeting with the government of Guatemala and with the Attorney General and with the Commissioner of CC. Es un verdadero placer para mí estar aquí presente para reuniones con el gobierno de Guatemala, igual como con el comisionado Iván Velázquez y la fiscal general de Maldana. And let me already at the outset express my admiration for how Guatemala is pursuing its work against corruption and impunity. Déjenme desde el inicio expresar mi admiración para la manera en la cual Guatemala persigue su lucha contra la corrupción y la impunidad. And how many dedicated officials work for the benefit of every Guatemalan in this respect. Y la manera en la cual varios funcionarios trabajan para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala. For a country far away like Sweden, it's important to further strengthen the ties between Guatemala and Sweden. Para Suecia, un país que queda lejos de Guatemala, es muy importante seguir fortaleciendo las relaciones, los enlaces entre Guatemala y Suecia. And the interest that we have is basically about friendly relations because we have no colonial past and no particular interest in what is happening in this country. Nuestro interés en Guatemala son relaciones amistosas. Nosotros no tenemos un pasado de colonialismo ni intereses particulares aquí. What we can see is also how the work against corruption will open up for companies from Europe and in particular for Sweden. Pero vemos que la lucha contra la impunidad abre el espacio para la presencia de empresas suecas, europeas, aquí también. So it's a matter of rights of every individual, but it's also a matter of developing the resources of the country. Así es cuestión de los derechos de cada individuo, pero también de abrir el espacio para los recursos. And this is important for us as one of the biggest contributors, both to Guatemala in development cooperation and to the work of CC. Y este es importante para Suecia como uno de los contribuyentes más importantes a Guatemala en general y a CICIG en particular. And let me finally also congratulate Guatemala and the United Nations for setting up CICIG, a very modern collaborative structure. Déjenme además felicitar a Guatemala y a las Naciones Unidas para la construcción de CICIG, que es un modelo muy moderno y colaborativo. And since Sweden has a feminist government and a feminist foreign policy dealing with gender equality, I'm also very pleased to have met and to work with the Attorney General, not only because she's a woman. Dado que Suecia tiene un gobierno y una política externa feminista, estoy también muy contenta por haber conocido a la fiscal general, no solamente por ser una mujer, sino por el importante trabajo que realiza. And it's a pleasure to be here today as the president yesterday presented the national dialogue and the extension of CC. And Sweden will be present next Monday when he comes to New York in order to further facilitate the work, the very important work of the government of Guatemala against impunity and crime. Llegamos en buen momento, dado la presentación de la iniciativa de parte del presidente ayer de iniciar el diálogo nacional para la justicia y la lucha contra la impunidad. Suecia también va a estar presente el lunes 18 de abril en Nueva York para la renovación del mandato de CICIG. Thank you very much.